Muchísimas bendiciones, queridos hermanos, queridos amigos, todos los que visitan este canal, Video Sin Filtro RD. Te habla tu amigo, tu profeta, tu hermano, Francisco Pinales. Hoy traigo una revelación muy poderosa y quiero que le preste mucha atención porque lo que voy a hablar es muy poderoso. Esto va a traer libertad a tu vida, va a traer conocimiento poderoso para edificación de tu alma y de tu espíritu. Y es la importancia de orar de medianoche. Voy a enseñarte los horarios espirituales más poderosos. Y es la oración de medianoche. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana son los horarios más fuertes, los horarios más espirituales, donde los demonios atacan a todos los cristianos, donde los demonios envían sus flechas de maldad, donde los demonios se preparan para hacer ataques de brujería, ataques de maldiciones, donde se preparan las muertes, los accidentes. Esto es poderoso lo que voy a traer, mis hermanos. Yo he orado mucho y le pido a Dios que le dé entendimiento a cada uno de mis hermanos que van a escuchar este audio a través de YouTube, que los hermanos sean receptivos y que tengan madurez para estos asuntos, porque hay gente que no tiene madurez y lo primero que hace es juzgar. En lugar de darle gracias a Dios, se ponen a criticar. Pero estamos aquí para bendecir, estamos aquí para enseñar a la iglesia, estamos aquí para darle una palabra de bendición, una enseñanza espiritual muy poderosa. La medianoche es cuando los demonios se despiertan, cuando los demonios comienzan a levantarse y a reunirse en grupos, y los principados y las potestades comienzan a darle ordenanza a los demonios de ejecutar maldiciones, sobre todo a los cristianos, a los hijos de Dios. Es en esta hora donde el mundo de la tiniebla se prepara a hacer ataque contra tu vida, mi hermano. Te voy a enseñar a través de versículos bíblicos, a través de la palabra, cómo la medianoche, la madrugada, es tan poderosa en el mundo de las tinieblas. Es en estos momentos donde las tinieblas utilizan sus poderes para enviar maldiciones. Si leemos el libro de Job, capítulo 36, versículo 20, dice: no desee la noche cuando las personas son cortadas en su lugar. Es muy interesante porque el libro de Job habla esto. El libro de Job 36, 20: no desee la noche cuando las personas son cortadas en su lugar. Es fuerte porque estos son versículos donde Dios no está hablando de la noche. Cuando vamos la noche y somos influenciados por ella, la noche puede traer maldición, porque es una enseñanza que Dios nos trajo como revelación para nuestra vida, para que estemos alerta. Vamos a leer el Salmos 91, versículo 5. No tendrás miedo ni del terror de la noche, ni para la flecha que vuela en el día. Está hablando otra vez más de la noche. La noche son secretos que se están saliendo a la luz. Por eso le doy gracias al Señor, que en estos últimos tiempos está revelando todo. Muchas revelaciones están saliendo para edificación de la iglesia. El libro de Mateo 13, 25. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Repito, Mateo 13, versículo 25. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿A qué hora vino el diablo a sembrar cizaña? Mientras dormían. Quiere decir, en la madrugada estaban durmiendo, era de noche. Y esto no tiene que abrir los ojos como hijo de Dios, de entender que en la madrugada hay fuerzas demoníacas que se mueven. Hay gente que no duerme en la noche, pero es por ataque demoníaco. Hay gente que tiene dificultad en orar de madrugada o orar a partir de la medianoche. Es porque hay demonios que se han levantado y no quieren tu prosperidad espiritual, no quieren tu crecimiento espiritual. Porque el diablo sabe que si tú creces espiritualmente, tú serás un peligro para ellos. Porque va a comenzar a orar, a interceder y a clamar y a derrumbar y a destruir las fuerzas demoníacas. Vamos a leer también el Salmos 119, versículo 62. A la medianoche me levanto para darte gracias por tu juicio justo. Repito, Salmo 119, 62.
A la medianoche me levanto para darte gracia por tus juicios justos. Hermano, te sugiero que tome notas para que aprenda, porque estos son mucho maná. Te estoy dando mucho alimento espiritual. Te estoy dando mucho maná del cielo, mucha palabra de Dios. Y te sugiero que notes, que tome notas, que escriba, para que todo esto sea de bendición. Aquí vemos como el salmista David se levantaba a medianoche para darle gracias por su justo juicio. El salmista David conocía estos secretos. El salmista David conocía los secretos de la medianoche. Hoy en día muchos cristianos son ignorantes a estos versículos, son ignorantes a estos secretos, pero ya todo está saliendo a la luz. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque Él nos está enseñando, Él está revelando para que nosotros nos levantemos como guerreros y tener victoria sobre la medianoche, sobre la madrugada. Gloria sea al Señor. Vamos a leer también el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que estaba sentado en su trono, hasta el primogénito de los cautivos que estaban en mazmor. Repito, Éxodo, capítulo 12, versículo 29. Y aconteció que a medianoche Jehová hirió a todos los primogénitos de la tierra. Hermano, esto es poderoso. Jehová se levantó a medianoche. A medianoche el ángel de Jehová estaba hiriendo. ¿Por qué a medianoche? Porque hay un secreto. ¿Por qué el ángel de Jehová se levantó a medianoche a herir a los primogénitos de Faraón de Egipto? Para que el pueblo de Dios sea libertado como señal de liberación. Porque hay un secreto a medianoche. Yo hice un video donde hablé la importancia de orar de madrugada. Y si usted vio ese video, va a entender este video que yo estoy haciendo aquí. Porque esto es de mucha bendición. Cuando nosotros entendemos que la noche es un momento de guerra espiritual, es un momento de conexión espiritual. En la medianoche es el momento donde los ángeles de Dios también descienden a la tierra a traer bendiciones, manifestaciones y palabras y revelaciones, visiones, sueño profético. Pero también los demonios operan. Escúcheme, los demonios operan en esas horas. Esas horas son también donde los demonios le encantan operar, porque ellos son de tiniebla. A ellos le encanta la tiniebla, la noche, la oscuridad. Le traigo también el versículo de Hechos, el capítulo de Hechos, capítulo 16, versículo 25. Dice así la Biblia, escuche bien. A medianoche, Pablo y Silas oraron y cantaron alabanza a Dios, y los presos le oyeron. Repito, queridos hermanos. Hechos 16:25. A medianoche, Pablo y Silas oraron y cantaron alabanza a Dios, y los presos los oyeron. Si usted ha leído este pasaje de la Biblia, se enterará que cuando Pablo y Silas estaban presos en esa cárcel, cuando ellos comenzaron a orar, a alabar a Dios, a cantar himnos de alabanza al Señor, era en la medianoche. Y cuando ellos comenzaron a cantar, a adorar a medianoche, dice la Biblia que la tierra tembló y las puertas se abrieron. Las puertas de la cárcel se abrieron. Quiere decir que los demonios tienen jaulas espirituales, como yo expliqué en uno de mis videos, que hay jaulas espirituales, como los demonios tienen a la gente encerradas, cautivas, presas en jaula a través de la brujería, de maldiciones. Eso está explicado con mucho detalle en ese video. Te sugiero que vaya a ver jaulas espirituales de este canal de Videos Sin Filtro RD. Y cuando ellos estaban ahí encerrados, presos, por causa del enemigo, a medianoche se levantaron a cantar alabanzas, himnos espirituales al Señor. Dice la Biblia que la tierra tembló, se abrieron las puertas y ellos fueron tocados por el poder de Dios. Aún mismo el guardia de esa cárcel quería matarse porque pensaba que los presos lo iban a matar, pero Pablo le dijo que no se matara. Incluso él fue llevado a esa casa. Lo que te quiero enseñar con esto, mis hermanos, es que es poderoso. La medianoche es poderoso. Desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana son horarios espirituales muy activos. Y quiero
terminar con este versículo bíblico de el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 3. Y Sansón estuvo acostado hasta la medianoche y se levantó. Levantándose de medianoche y tomando las puertas de las puertas y de los postes, se fue con ellos y se levantó todos y lo pusieron sobre su hombro y lo llevaron hasta la cima de una colina que está en Herob. Hermano, aquí está hablando Sansón, un hombre de fuerza, un hombre ungido por Dios, llamado por Dios, levantándose de medianoche. De medianoche, si escucha bien, levantaron las puertas de la ciudad. Estamos hablando de Sansón. Oiga bien, esto fue de noche, esto fue de la oscuridad, esto fue de madrugada. Todos estos ataques fueron de medianoche. Y si tú entiendes el secreto de orar de medianoche, vas a tener victoria. Voy a hacer después video de cómo orar, de cómo reprender, de cómo aprender esta guerra espiritual de madrugada, de medianoche, para que todos mis hermanos tengan victoria. Te bendigo grandemente con esta enseñanza poderosa. Va a abrir tus ojos espirituales y te edificará. Apoya este ministerio, apoya este canal, este ministerio Video Sin Filtro RD, con tu profeta de este lado, Francisco Pinales. Suscríbete a este canal, regálanos un like y sigue nuestros videos para que siga aprendiendo y siga creciendo. Te bendigo grandemente en el poderoso nombre de Jesús. Amén.